piense que estás ahí. ¿Quién eres? Capítulo 40. El secreto prehispánico. ¿De dónde saliste? Oye, ¿qué estás haciendo? Soy un robot como tú. No debemos pelear. Déjame en paz. Yo no tengo nada contra ti. Muy bien. ¡Toma! ¡Qué extraño! No fue difícil vencerlo. ¿Por qué me atacaron? Aún no he tenido tiempo de hacer enemigos en este país. El profesor Olefante dijo que sería una misión fácil, ayudar a unos científicos a excavar en unas ruinas prehispánicas, y me envió aquí. Aire fresco, sol, sin ningún peligro, eso dijo. Vaya tranquilidad. ¡Ay! ¡Una tienda! ¡Discúlpeme! Calma, es solo un niño. Soy un robot. El ministro de ciencia me envió aquí. Mi ropa se quemó en un accidente y me pregunto si podrían prestarme algo. ¡Ah! Es un robot, las balas rebotan. ¡Cálmate, robot! Tranquilízate, no pierdas el control. Este no es asunto tuyo. Seguro. Así que tú eres Astro, ¿eh? ¿Y qué estás haciendo aquí? Tengo que ver a un tal señor García. ¿Señor García? ¿García? Entonces no te puedes quedar aquí. Carlos, llévalo en el auto. ¿Entonces conocen al señor García? Sí, trabajamos para él desde hace 3 o 4 años. Yo no sabía que era tan importante. ¿En qué consiste su trabajo? Excavamos en una expedición arqueológica. Por eso estoy aquí. ¡Ay! Esa es la famosa pirámide, ¿no es así? Sí, es donde estamos trabajando. Queremos averiguar qué hay ahí. ¡Ay! ¿Otra vez? ¿Qué demonios pasa? Ya estoy harto de esto. Yo te he detenido. Soy la Esfinge y sé por qué razón estás aquí. ¿Esfinge? ¿La criatura con cuerpo de león y rostro de mujer? ¿Aún deseas encontrar al señor García? ¡Debo hacerlo! Eso escuché, pero no puedo permitirlo. Tengo que asegurarme de que nunca veas al señor García. ¿Por qué me haces esto? Porque deseas ayudar al señor García. Muy bien. Todos los robots de este lugar tienen algo contra mí. ¡Hasta pronto, Astro! ¿Estás bien? ¿Qué fue eso? Era la Esfinge, ya se fue. Atacó aún antes de que llegáramos. Están desesperados. Astro, gracias por venir. Puede sernos de mucha utilidad. Señor García, es muy conocido. Sí, pero no siempre, hijo. Por favor, toma asiento. Supe de tus encuentros con los nativos. Temo que los robots no son muy bien recibidos. Supongo que quieres saber algo sobre tu misión. Esta civilización floreció hace miles de años. Era muy avanzada. En la ciencia y en matemáticas tenían también un asombroso calendario. Pero súbitamente, casi de un día a otro, desapareció. Nadie sabe exactamente por qué. Pero dejaron valiosos tesoros, altares, joyas, obras de arte y observatorios. En las ruinas está la clave de su desaparición. Por eso estoy excavando en una de las pirámides. Pero hay problemas. Algunos no quieren que entremos en la tumba y se oponen a nuestro trabajo, a veces con resultados mortales. Eso explica lo de la Esfinge. Así es, la Esfinge nos ataca. Por eso
¿Trató de detenerme ayer? Esto no será fácil, Astro. Ya han muerto una docena de hombres. Si tú no puedes detenerla, nadie lo hará. No hace parecer tan misterioso. Yo puedo con cualquier robot. Bien, ahora conocerás a los hombres. El campamento está cerca de la pirámide. Ten mucho cuidado, Carlos. Pueden atacar otra vez. Sí. Oh, ahí están. ¡Ah! ¡Espere! ¡No dispare! ¿Qué está haciendo? ¡Solo era un felino! Hemos llegado. El primer campamento está muy cerca. ¡Hey! ¿Dónde están todos? ¡Oh! ¡Atacaron el campamento! Todos están muertos. De seguro fue la esfinge. Estas huellas no son de la esfinge. Parece que son de un cangrejo gigante. ¿Cangrejo? Entonces los rumores eran ciertos. El otro campamento, estoy preocupado por ellos. Sí, vamos a verlos. ¿Y qué son esos cangrejos? Existe una leyenda sobre ellos, dice que destruirán las aldeas. Dicen que salen de noche. Señor García, mire eso. El otro campamento también. Iré a investigar. ¿Qué? Es la tienda en la que estuve ayer, así que fueron... ¡Tú, robot! ¡Se salvaron! Los cangrejos nos atacaron ayer. Destruyeron la tienda y nos escondimos en las colinas. No daré la vida por este trabajo. Volveré a la ciudad donde estaré seguro. No te irás. ¡Ah, señor García! El otro campamento fue destruido. Queda solo la mitad de los hombres para terminar el trabajo. No hay mucho tiempo. Le pedí a Astro que nos ayudara. Solo preocúpense por su trabajo. Astro se encargará de esas criaturas. ¡Ah, ese renacuajo! Es solo un niño. ¿Cómo podría protegernos de la esfinge? Las apariencias engañan. Astro tiene poderes increíbles. Es el único que puede protegernos de la esfinge. Esto es lo que vamos a hacer. La pirámide tiene dos entradas, una al este y otra al oeste. Hay un pasaje que entra unos 50 metros. Lleva la cámara de los muertos. Es lo que queremos encontrar. El pasaje pudo haberse derrumbado y quizá esté cerrado, pero Astro abrirá el camino. Muy bien, todos, tomen su equipo y a trabajar. Aquí está, esta es la entrada. Muy bien, todos adentro. Ah, está oscuro, no me gusta nada. Miren esas imágenes en las paredes. Esta civilización registró su cultura en estas paredes. Este lugar es un tesoro. ¿Eh? ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Carlos, chico! ¿Todos están bien? ¿Qué fue eso? Gracias, tengo que admitir que nos salvaste. El derrumbe cerró el pasaje. Entonces tendremos que cavar. Pónganse a trabajar. Yo estaré afuera haciendo guardia. Llámenme si encuentran algo. Claro. Él se va y nos deja todo el trabajo. Oye, tú no te quedes sentado. Ya lo oíste. A trabajar. Oh, está bien. Oh, me duele. Creo que me torcí el tobillo. Yo lo ayudaré. Está bien. No siga trabajando. No puede hacerlo con ese tobillo. Nosotros nos encargaremos de todo. Muchas gracias, Carlos. ¡Ay, qué agradable aire fresco! ¿Eh? Muy bien, arriba las manos. No mueva un dedo.
No disparé. ¿Quién es usted? Señor, mi nombre es Fernando Pérez. Yo sé qué están haciendo. Está tratando de impedir el experimento de mi hermano. No lo permitiré. ¿De qué está hablando? No se haga el tonto. No permitiré que continúe con sus planes. Ese niño es muy poderoso. Nosotros no tenemos por qué cansarnos. Es muy cómodo tener un robot. Señor García, no diré esto dos veces. Recoja sus cosas y márchese. Bien hecho, profesor. Me salvó la vida. ¿Quién es ese? ¿Lo he visto antes? No, nunca. Es un bandido perdido en la selva. Señor García, hemos terminado. Ese robot es más rápido que la dinamita. Muy bien, chico, ya voy. Tenemos una visita. Átalo y no lo pierdas de vista. Vamos, profesor. Por favor, tengan cuidado. Buen trabajo, Astro. Buen trabajo. Tenemos problemas. Hay que cruzar un lago. ¿Alguien tiene un bote? Tiene razón. No podemos hacer nada. ¿Qué opina, profesor? Filtraciones de agua. Se acumuló durante tantos años en la parte más baja del pasaje. La cámara debe estar frente a nosotros, al otro lado del agua. Necesitamos tu ayuda otra vez, Astro. ¿Puedes ir a investigar? Claro, no hay problema. Encontré la cámara. ¡Oh, los cangrejos otra vez! Muy bien, yo no quería hacer esto, pero no me dejan alternativa. ¡Toma! ¡Ay! ¡Oh, otro derrumbe! No, parece una pelea. Astro debe haberse encontrado con algo. ¿Piensa que es la esfinge? Ah, demonios, hace calor y me tengo que quedar aquí por tu culpa. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? Sonó como un disparo. Algo le sucedió a Chico. Me ahogo. ¡Chico! ¡Chico! ¿Qué te pasó? ¿Te encuentras bien? Olvídalo, está muerto. La esfinge lo mató. ¿Y a ti no te atacó la esfinge? ¿Qué sucedió? La esfinge no me buscaba a mí, señor. Fue solo suerte. Tráiganlo aquí, vamos, tráiganlo. ¡No, suélteme! ¡No me lleven ahí! ¡Cállate! Astro, ¿qué sucedió? Me topé con más cangrejos, pero ya no molestarán a nadie. La cámara está ahí, señor García. Ya lo escucharon. La cámara está enfrente de nosotros. ¡Al agua! ¡No, yo no quiero ir! ¡No pueden obligarme! ¡Silencio! ¡No seas tan infantil! Bien, este es el lugar. Buen trabajo, Astro. Has encontrado la cámara. Aquí no hay nada. Alguien se adelantó y se lo han llevado todo. Es cierto, la momia no está. Desapareció. Señor García, ¿estás seguro de que el tesoro se encontraba en esta cámara? Porque estoy empezando a sospechar. Seguro, pero no se den por vencidos. Los tesoros no son fáciles de encontrar. No le hagan caso, esto es todo lo que encontrarán. No ha habido ningún tesoro aquí en más de 100 años. Es cierto, no hay ningún tesoro y nunca lo hubo. Pedro, no hagas eso, esas jarras son muy valiosas. No las rompas, el oro no es el único tesoro. Escuche, yo vine por un tesoro, oro que pueda guardarme en las bolsas y no estas cochinas vasijas. Ya basta los dos, yo sé lo que hago. Si me siguen, les daré un gran tesoro. Astro, ¿encontraste algo? Escucho un zumbido debajo de nosotros, suena como una máquina. Eso es, Astro, empiecen a cavar aquí y lo hallamos. Sí, señor. ¡No, no, alto! ¿Qué demonios es eso? Caballeros, síganme y verán algo mucho más valioso que las civilizaciones antiguas.
es esto? Hermano mío. Señor García, ¿qué es todo esto? No lo entiendo. ¿Por qué no se lo preguntan a este amigo? Me parece que él sabe más que yo. Por supuesto, este hombre, el profesor Juan Pérez, es mi hermano y está congelado en una cámara criónica. Hermano mío, dedicó su vida a conservar el registro de nuestra civilización para las generaciones futuras. Pensaba que una gran guerra terminaría con nuestra cultura e historia, así que utilizó esta pirámide para proteger los registros. Pero quería contar la historia en persona, así que vino a esta cámara para dormir durante siglos. Pasó 30 años recopilando material y esperando que el proceso de congelamiento biológico se perfeccionara. Cuando lo estuvo, ordenó los registros y entró en la cámara. Juan hace esto para cumplir su sueño de conocer el futuro, pero todo puede perderse. Tu hermano sueña demasiado. El uranio que usa como energético puede tener un mejor uso, como hacerme rico. ¡Canalla! ¡No lo permitiré! ¡Basta! ¿Ah? ¡Es la Esfinge! Astro, nos volvemos a ver. ¡Cuidado! Aquí está el tesoro, profesor. Tenemos el uranio y a otra cosa. Pasarán sobre mi cadáver. No trates de detenerme. Te dejaré más frío de lo que está tu hermano. No puede hacer eso, García. Es lo que buscábamos. No importa. No debe tocar esta máquina. Se trata de un gran hombre. Yo casi colaboré a destruir su magnífico experimento. Si tan solo pudiera pedirle perdón. ¡Cállese! ¡He dicho que no lo haga! Ya no me sirve de nada, profesor. ¿Ah? Quieto, no se mueva. García, queda usted arrestado. Lo acuso de homicidio. Hace mucho tiempo que lo estoy buscando, pero es usted muy hábil. No podía hacer nada sin pruebas. Ahora ya las tengo. Pero, Carlos, ¿tú quién eres? Soy detective del departamento de policía. ¡Cuidado atrás! Estás muy lejos de casa, Carlos. Te podría ocurrir un pequeño accidente. ¡Alto! ¿Por qué trataste de impedir que entráramos en la pirámide? Somos sus guardianes. Protegemos el sueño de Juan Pérez en la cámara de congelamiento. Los cangrejos son tanques de oxígeno y agua. Mi deber era impedir que entraran a saquear la pirámide. He fallado. Todos fallamos. Por eso destruiste sus campamentos. ¿Pero por qué me atacaste a mí? ¿Yo soy un robot? Fue un error. Debí haberte dicho esto desde el principio. Pero no temas. Te dejaremos como nueva. Lamento mucho haberte hecho esto. Pedro, aún estoy aquí. Esto los detendrá. El uranio es todo mío. Nada como un buen auto. Adiós, Carlos. Adiós, señor García. Espero que les guste el helado porque van a estar en él mucho tiempo. Unos cuantos miles de años. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Dime una cosa, ¿cómo saliste de ahí? Por lo visto no te lavaste los oídos, Pedro. ¿Recuerdas lo que dijo el profesor? La pirámide tiene dos entradas, una al este y otra al oeste. También son dos salidas. Llevaré esto a donde debe estar y tengo que reparar a la esfinge. ¡Astro! ¡Déjale una nota al profesor! ¡Escribe lo que pasó hoy! Y así todos pasaremos a la historia.